Hola amigos de Red de Música, enrédate con la música. Hoy vamos a ver la marcha imperial de la película Star Wars, tema asociado al malvado Darth Vader. Un tema que se ha hecho mundialmente conocido cuando vienen los malos y es que es una banda sonora espectacular, muy buena. Voy a hacer la versión, como has visto en la demo del principio, con guitarra española, pero al final del vídeo la voy a hacer también en guitarra acústica. Además de hacerlo en guitarra española más despacio y en guitarra acústica más despacio para que luego puedas tocar el tema a tempo y te sea más fácil. No olvides de pasarte por el blog para descargarte la partitura en formato PDF y así poder estudiar la lección mucho mejor. Y nada, sin más dilación, vamos a explicarla. Bien, para explicar el tema, lo vamos a hacer como por pequeñas frases o secuencias y más o menos se entiende bastante bien el tema haciéndolo cada dos compases. Entonces, como veis, empezamos ahí por esos dos primeros compases y hacemos tres veces al aire con el pulso del tema y luego el 1. Haremos así, aire. Ahora el 1 de la cuarta cuerda, esos van a pulso, y ahora el último 3, que va antes del cambio de compás, lo tenemos que asociar más al siguiente 0 que va con el pulso. Y repetimos otra vez, el 1 de cuarta y 3 aire en tercera. Todo junto despacito, pues nos quedaría así. ¿Veis? Y el cerito ese. Un poquito más largo. Vamos ahora con la siguiente frase. El ritmo es exactamente el mismo, lo que cambian son las notas. Empezaríamos por haciendo tres veces en el 3 de la segunda cuerda. Ahora hacemos con el meñique el traste 4 y ya nos vamos a tercera cuerda al traste 3 y ahora cuarto traste de la cuarta cuerda con el meñique. ¿Ves? Ese último 3 y el 4 tienen que ir como más juntos. Y ahora ya hacemos como hemos hecho antes al final de la otra frase. 1 en cuarta y 3 aire en tercera. Toda esta frase junta nos quedaría así. ¿Vale? Bueno, seguimos avanzando. Y en la siguiente frase, que no va a ocupar los dos compases completos, vamos a llegar hasta ese silencio de corche que hay ahí, nos quedaría de esta forma. Sería 3 en primera cuerda, 2 veces en tercera cuerda, pero la primera un poquito más larga, porque el segundo 0 lo tenemos que volver a asociar al siguiente 3 de la primera cuerda que va con el pulso. ¿Veis? Nos quedaría así. Ahora ya hacemos el 2 de la primera cuerda, que va a pulso, y ahora esas últimas 4 notas, el 1, aire, 4, aire, las tenemos que tocar más seguidas, porque son 3 semicorcheas y una corchea. ¿Veis? Nos quedaría así. Toda esta frase junta, pues nos quedaría así, despacito. ¿Vale? Bueno, seguimos avanzando a la siguiente frase y llegamos hasta el siguiente silencio que hay. Como veis, yo os he puesto la tablatura aquí, empieza el primer final, hasta la doble barra con doble puntos. Cuando lleguemos hasta aquí, tenemos que pasar al segundo final, que es donde acabaría esta versión que he hecho de Star Wars cortita, ¿vale? Una versión corta de estudio, como planteándolo como un ejercicio. Entonces, vamos con esta frase y nos quedaría así. Sería en tercera cuerda en el traste 1 y luego el 2 de la segunda cuerda. ¿Vale? Tenemos que hacer. Y ahora fíjate, hacemos el 1 que va con el pulso en segunda cuerda y ahora nos pasa como esas cuatro últimas notas que hemos hecho en la frase anterior, que van más seguidas. El aire en segunda cuerda, 3, 2, 3. ¿Vale? Hay que hacerlo más seguidito. ¿Vale? Si junto esta última frase me quedaré así.
acuerdo? Bueno, seguimos avanzando y la siguiente frase, pues hacemos 1-4. Volvemos a repetir el 1-4, pero ese último 4 añadiendo el 3 del siguiente compás un poquito más rápido. Y ahora ya, 4-3-3. 4 en cuarta, 3 en tercera, 3 en segunda. ¿Vale? Esos dos treses, como van muy seguidos, lo vamos a hacer el 3 de la segunda con el dedo meñique. ¿Vale? El 3 de la tercera con el dedo 3 y el 3 de la segunda con el dedo 4. Todo junto nos quedaría así. Y este último 3, más largo, como veis, es una blanca, ¿no? ¿De acuerdo? Repito esto otra vez. Bueno, seguimos avanzando y ya no hay nada nuevo en el tema. Ya todo lo que vamos a hacer van a ser repetir alguna de las frases anteriores. Entonces, fijaros, ahora vendría la que hemos hecho antes. Ahora vendría la otra frase que hemos hecho. Y acabaríamos con... Eso sería. Como veis, ahora vendría la doble barra, o sea, la barra con los dos puntitos, símbolo de repetición. Y entonces haríamos hasta donde hemos dicho antes, hasta el compás 7, y ya haríamos estos dos, saltaríamos al compás este 14, que nos marca aquí, y haríamos este final, empalmándolo con la frase anterior, claro. ¿Qué haríamos? Y ya lo tendríamos todo. Voy a hacer ahora la versión demo con esa base que he hecho. Un poquito más despacio. La original está, la del principio, a 114 pulsaciones por minuto. Y ahora la voy a hacer a 90, a 90 pulsaciones. Voy a hacer ahora la versión en guitarra acústica a 114 pulsaciones. Thank you.
Bueno, espero que te haya gustado la lección de hoy, este tema de la marcha imperial, esta versión. Es un tema que, bueno, pues no entraña una dificultad increíble, pero sí creo que puede ser un buen ejercicio para la independencia de los dedos. Y nada, pues espero que al final del vídeo lo hayas visto entero y me pongas en los comentarios qué versión te ha gustado más. Si la versión de guitarra acústica o la versión de guitarra española. Como veis, he utilizado dos técnicas diferentes. Con la acústica he utilizado la púa o plumilla, como se dice por ahí en Sudamérica. Y bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo y si es así, pues que le des al me gusta, que compartas con la gente que le pueda interesar este material. No olvides de suscribirte al canal, que es el mayor apoyo para seguir creciendo y poder seguir haciendo más vídeos como este. No olvides de pasarte por el blog, echar un vistazo, aparte de este tema, a mucho más material que tengo ahí con sus partituras en formato de PDF para poder descargar gratuitamente. Y nada, ya sabéis lo que digo siempre: red de música, enrédate con la música. Un saludo.